Dame la entrada. Uco para P1, el autobús acaba de entrar por la barrera del hotel.
exámenes. A ver, empezamos. Voy a empezar yo a plantear cositas, ¿vale? Primero, respeto. ¿Por qué respeto? Porque al final hay que respetar a todos los rivales que nos enfrentemos, ¿de acuerdo? Y al Betis ya le hemos respetado. Llevamos toda la semana procurando hablar poco de ellos, llevamos toda la semana trabajando el partido y ahora llega el momento del partido. Una vez que pasamos de ese respeto, ahora hay que ir a por ellos. O sea, respetarles, pero a por ellos. Segundo, humildad. ¿Por qué idea? Tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Y nuestros defectos los conocemos, individuales y grupales. Vamos a esconderlos y vamos a trabajar a sacar con nuestras virtudes. Trabajar desde la humildad, escondiendo nuestros defectos y sacando nuestras virtudes. Tercero, ambición. Ambición para mejorar, ambición para progresar, ambición para hoy jugar bien y ganar, ese es el objetivo. Jugar bien en ataque, jugar bien en defensa, jugar con intensidad, ese es nuestro objetivo. Mantener las tres en la cabeza, respeto, a por ellos. Humildad, mi virtud, ¿qué tengo que hacer yo? Esto. ¿Qué es en lo que tengo más debilidad? En esto, escondo, saco mi virtud y siempre está nuestra virtud por encima del defecto. Y ese es el camino a ganar, pero sujetando. Y a partir de ahí, ambición. Un partido para, desde ir a por ellos, de sacar nuestras virtudes, buscar progresar y avanzar. Vamos, vamos, vamos. Dale con todo, ¿eh?
vaciamos primero. Bien, bien. Silbato, bienvenidos al fútbol hecho pasión, bienvenidos al derbi, arranca el partido, primera pelota que quiere mover Diogo, busca la pelota habitual, la corta de Amaya, bola arriba de Visoria, salta el gigante, toca fue de fácil, la busca Estefan Envía, el camerún es para Reyes, Reyes de primeras, para que rompa la pelota a profundidad, viene Bacó, falta 43 de la primera parte, la bota Rakitic, viene Estefan Envía. Todavía falta también Estefan Envía. El rechace ahí, no tiene dueño, viene Vaca, viene de fuera de juego, pero la pelota venía de un futbolista del Betis. Se da la vuelta Vaca, la pica para Vitolo, no hay fuera de juego, va el canario. ¡Gol! ¡Gol! Va a sacar de esquina el cráter Rakitic. La pone a ver quién remata. Buena.
lo ha dicho el capitán. Pero probad eso. Que por lo visto va... Acero. Eso la mejor es acero. Bien, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Bien. Y con 4-0, Guillo, el equipo presionando, que era el quinto, ¿eh? Es mejor no haber marcado. Que no te grabes, ahí. Estaba mirando la clasificación, ahora puedo animar. ¿Cuánto estamos décimo? 8. Hay que ganar el jueves. Pensar en otra guerra y tenemos algunos jugadores que están frescos. Sí. Después otra guerra en Granada. Ha salido bien enchufado otra vez. Minuto 52. 1.52. Ha salido enchufado de la línea.